Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Bien, bienvenidos a la clase de inglés intermedio que se imparte por parte de inglés corporativo. Bien, voy a presentarme. Mi nombre es Wilmer Granados. Soy profesor de inglés. Actualmente, pues, tengo la licenciatura en idioma inglés. También tengo una certificación de experto en tutoría virtual. Tengo una maestría en lingüística aplicada, que es parte, pues, mencionar un poco parte de mi récord académico. La verdad que es un gusto el poder estar aquí con ustedes. Bien, como dándole continuidad, pues, a la parte de la presentación que yo tengo, vamos a ir cada uno de nosotros hablando un poco acerca de lo que nos gusta, a qué nos dedicamos, cuáles son, pues, nuestros propósitos para este curso. Tengo entendido que ustedes ya han estado anteriormente en cursos anteriores con inglés corporativo. ¿Me verifican ahí si estoy en lo correcto? ¿O es primer curso que tomamos? Sí, está en lo correcto. Sí, está en lo correcto. Ah, ok, vale. Excelente, muy bien. Qué bueno. Sí me gustaría escuchar un poco acerca de ustedes, but we're going to switch to English. So that means that you're going to introduce yourself in English. So in that way, I will let you think in, 2 minutes, what are you going to say? And then you are going to tell me who is going to start, okay? So, are you ready for that? Are you ready to introduce yourself? Yes? No? Yes, I'm ready. Okay, sir. Miss, your name is Elmer. Go ahead. My name is Elmer. I am a comp. I work in San Salvador, Ministerio de Hacienda. My hobby is read a book. I like watch TV. I'm married. I have two daughters. I live in Chalchuapa. Only that, teacher. Okay, very good. So welcome, Mr. Elmer. So nice to listen about you. I will just set up some headsets. Please, I will ask you just for 1 minute. Stay there. Okay? I'm just trying to set up these things, these headsets. Give me a second. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yes, no? Yes. Yes, okay, very good. So, Mr. Herman, thank you. I don't know who's going to be the next one. Next one? I'm seeing here a lot of people. We are 15 here. So, who's going to be the next one? I don't know. Okay, Mr. Elmer, this thing is going to be easy, okay? You are going to decide who is the next one. I think you know all of them, right? Yes or no? I'm sorry, Jenny. Okay, Jenny, so go ahead. Okay. Good evening. My name is Jenny Santillana. I work at Ministerio de Hacienda. I am tax auditing. And my hobby is listen to music and dancing. Okay, very good. Yes. Okay, you both work together with Mr. Elmer. You are co-workers? No? Not really co-workers, but not really in the same place.
Ah, you are in different areas. Okay. Yes. I am working in Santa Ana. Oh. He may be in San Salvador. Okay. Well, okay. Well, nice to meet you, Jenny. So we're going to continue with this. You are going to decide who is the next one. Or if you don't want to say a name, you can tell me a number and I will come here in my screen. I had a old screen there and I can choose one of them if you get me a number. Okay, the next is Maritza Mendez, Maritza Isabel Mendez. Okay, Maritza, it's your turn. Good evening. Good evening. Welcome. My name is Maritza Mendez. I live in Chalapa. I am a counter. Work in Santa Ana. My hobby is play play basketball, football, and sing. Okay. Do you like to play basketball or do you like to see how other people play basketball? Other people. You like to see people playing? Or do you like to play? I like playing. Do you like to play? Okay. Yes. Okay, very good. Nice. Yes, one of the things that I used to do is to play basketball too. So maybe we can make a team and play. Okay. So let's see. Maritza, what's gonna be the next one? Tell me. The next was Melvin Mejia. Okay. Mr. Diaz or Miss Diaz? Melvin Mejia. Oh, Melvin Mejia. Okay. So, Mr. Hello. Good evening. Something I like is that everybody can turn on the camera. I don't know if it's possible for you to turn on your cameras, please. I'd like to know who I'm speaking with. Mr. Mejia, can you please just turn on your camera? Thank you. My name is Melvin. I live in Gotera. I am 25. I like read and exercise. Okay, and what else? What do you like to share? What are your expectations for this course? What do you want to achieve? Sorry, teacher, I don't understand. Okay, I will tell you in Spanish. Don't worry. ¿Cuáles son algunas de sus expectativas para esta para este curso? Algo que personalmente a usted le gustaría alcanzar. Aprender a tener un mejor listening, escuchar mejor, entender mejor lo que otras personas dicen. Porque al leerlo tal vez se pueda entender un poco mejor, pero escucharlo por la pronunciación. Yes, and that's right, sir. Reading, it's one of the easiest things in English. What I consider the most difficult things are speaking and listening. Those both, believe me, is one of the harder things, but not at all. Because if we practice, if we keep listening music, if we keep listening conversation, if we like to practice with others, so and we create those environments where we can talk in English, that's gonna be helpful for our skills. Bueno, eso es parte de todo el proceso. Muchas veces nosotros en cualquier rama, puede ser deportiva o lingüística, si lo vemos del apartado de un idioma, nosotros, si no es a través de la práctica, muy difícilmente vamos a lograr desarrollar algo, ¿sí? Una de las cosas importantes que yo considero
es que nosotros nos podamos abrir esos espacios para practicar, ¿sí? Si nosotros queremos mejorar este listening, ¿qué debemos hacer? Escuchar conversaciones. Miren, una de las cosas bastante fáciles en cuestiones pues, de enriquecimiento de vocabulario son los podcasts. ¿Saben qué son los podcasts? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Los podcasts son conversaciones de cualquier tema. Sí, nosotros en internet, en YouTube o en Spotify, nosotros podemos pues, escribir o typearla en nuestro buscador podcast y vamos a encontrar una infinidad de temas de los cuales nosotros pues, podemos escucharlos, podemos aprender de ellos, podemos adquirir vocabulario. Créanme que es una fuente bastante enriquecedora de vocabulario, ¿sí? Así que se los recomiendo. Más adelante en el grupo de WhatsApp, ahorita no he tenido tiempo de poder enrolarme con en el grupo de WhatsApp, pero les voy a estar compartiendo ahí algunos podcasts que sí me gustaría que escucharan y que los comentáramos en las clases, que va a ser uno de mis objetivos principales, el hecho de generar conversación, ¿sí? No nos vamos a quedar aquí de que ustedes van a estar escuchando un tema y explicando, no. Esto va a ser un conversatorio, ¿sí? Ustedes van a aportar ideas, yo voy a aportar ideas. Aquí la idea es crear ese ambiente que les digo, abrir esos espacios para nosotros aprender inglés. De nada me sirve a mí venir y estar que la hora que tenemos y explicar un tema, ¿sí? Un tema usted lo puede leer en internet, ¿sí? Si quiere aprender del presente simple, pues eso lo puede leer en internet, lo puede ver en un video, ¿sí? Vamos a ver esos temas, por supuesto que los vamos a ver, pero siempre generando un ambiente de conversación, ¿sí? Así que vayámonos enfocando en eso, que la participación en este curso va a ser muy, muy importante, ¿de acuerdo? Sí, vaya, Mr. Mejía, ¿quién va a ser el siguiente? Ah, lo voy a decir esto en español. Antes, disculpe, mister. Sí me gustaría que, a mí me gusta saber con quién estoy hablando. Así que sí me gustaría, por favor, que encendiéramos nuestras cámaras para, ver sus rostros, saber con quién estoy hablando y, pues, que tengamos esa cercanía, ¿sí? El hecho de tener las cámaras apagadas, pues como que nos aleja un poquito. Así que si podemos encender las cámaras y ahora sí, Mr. Mejía, dígame, ¿quién es el siguiente? Heidi Carolina. Ok, Carolina. Hello. Hello, Carolina. Entré un poquito tarde, entonces no sé muy bien de qué tenemos que presentarnos. Don't worry. I'm going to explain you. What we're doing here is just introducing ourselves. You can tell me whatever thing comes to your mind. You can tell me where you work, what are your likes, what you don't like, what are your expectations for this course, something personal that you want to achieve in, well, you know, this area that is. This environment of learning English. Okay, good. My name is Heidi Carolina Sanchez. I am a student of the engineering. I hope Monday in the Friday. I like dancing. Thank you. That's all. Okay, very good. So don't worry. Well, Miss Sanchez, you're going to decide who is the next one. We have listened to Mr. Mejia, to Mr. Elmer. Who else?
Miss Santillana. So you decide who is going to be the next one, but they have already participated. Melvin Mejia. Melvin. Hi. Okay. Melvin has already participated, Miss. And ya me presenté. Yes. Lo dije, no. That's right. Heidi, él ya participó anteriormente. Si gustan, hagamos algo, bastante sencillo. Ustedes en los botones de Zoom tienen un botón de reacciones. Démosle clic donde dice raise hand o levantar la mano para saber quiénes ya participaron. ¿Sí? Ya hicieron su presentación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, Heidi, selecciona a alguien más. Gabriela Salamanca. Gabriela, okay, miss, go ahead. Hello, my name is Gabriela. I am 20 years old and I'm studying medicine and I like to play basketball, to listen to music and do a lot of activities and only that. And it's my first time in this courses. Okay, so welcome. So some of you maybe had experience from previous courses. Some of you don't have any experience, but let me tell you that in this case, Inglés Corporativo, I think, let us know that you were enrolled in this level because you passed already an exam, a test, a placement test, right? So for that reason, you are in this level. So and welcome. Miss Salamanca, who's gonna be the next one? Kenya. Okay, and raise your hand, please. Good evening, my name is Kenya. I'm 4 years old. I'm a accountant and I love listen to music. Okay, that's it. Okay, very that's good. It. Okay, very good. So raise your hand and let me know who's gonna be the next one. Tatiana. Good evening, my name is Tatiana. I live in Acajutla. I like listen to music, dance. I like play basketball and soccer. Okay, very good. Excellent. So some of you are from different places. You are not from San Salvador, right? That's right. Okay. So Ms. Barrera, tell me who's gonna be the next one? Oh, I'm seeing that Maritza, you want to say something? Oh, okay, I got it. So be careful. Ms. Barrera, tell me. Vidal Mejia. Okay, Mr. Vidal, where are you? Oh, there. So, Mr. Good evening, sir. Welcome. Thank you, teacher. My name is Vidal Mejia. I live in Mexicano, San Salvador. Okay. He's a contractor. I like music. Is creo solamente. Okay, very good, sir. Okay, welcome. Mister, tell me who is gonna be the next one. Mr. Mejía, ¿quién seguiría? Dígame un nombre de los que no han participado aún. Ok, voy a saludarle aquí a mi estimado William.
William. Me lo imaginé, vida. mucho gusto volverlo a ver. Mucho gusto, William. Good evening. Good evening, sir. Welcome. Okay. My name is William Liborio. I am lawyer. I am from Aguachapán, but I live in Lourdes. I work in San Salvador. I am public employed. I am, sorry, I like to hear music. I like sports. Bueno, alguno de ellos, no todos. Creo que solo eso. Ah, okay, very good. What kind of sport do you like? Soccer, basketball, volleyball? Soccer and basketball. Soccer and basketball. Okay, nice. Very good. Do you tengo play? El vicio de, yes. Y tengo el vicio de jugar dama por si alguien. Oh, got it. I like to play, but chess. ¿Cómo se pronuncia? Chess. ¿Ajedrez? No, pero sí, no. Ese no. Sí no le hallo. Oh, okay. Ese sí no le hallo. Pero ya voy a aprender. Tengo a mis niños aprendiendo en línea. Y ya me van a enseñar ellos. Sí, sí, sí. Muy, muy entretenido, la verdad. Sí, ellos están emocionados con eso. Okay, very good. So, maybe later we can play chess if you want. Okay? So, mister, who's gonna be the next one? Tell me name. Nidia Marroquín. Okay. Lidia? Hi, good evening. Good evening. My name is Nidia Marroquín. I'm from Sonsonate City. And I like to listen to music. I am 40 years old. I don't play, never. Soy mamá, tengo dos niños. Okay. Y pues ya no me queda mucho. No, porque cuando estaba joven sí jugaba basketball, pero ahorita sí ya no. Okay, very good. No más. You say you have two children, right? Yes. Okay, but they like to play. They like to play basketball or soccer. 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 Okay, very good. That's a good sport. Okay, Miss Marroquín, tell me who's gonna be the next one. Evelyn Sahed. Okay, Evelyn. Hello, good evening. My name is Evelyn Sahed. I live in Lourdes, Colón. My work is asistente de notario. No sé cómo se dice. Y I like say plant. I like soccer. I listen to music. I want to learn to speak and listen. Oh, okay, very good. Excellent. So, and believe me, we're going to be practicing a lot of speaking and a lot of listening. We're going to, as you know, you have a platform in this English Corporativo .net. So you're going to check there some videos. Okay, but we are going to talk about that later. Miss Sahed, tell me, who's gonna be the next one? Juan Eduardo Morán. Mr. Morán. Hello class, I am Eduardo Morán. I like play to music and soccer. I am 31 years old and job in the customer Salvador.
Okay, very good. So welcome, sir. And tell me who's going to be the next one. Elmer Salas. Elmer. But he has already participated. Mister, raise your hand because you already participate. Mister Elmer, levante su mano en Zoom para que sepamos pues que ya participó. Usted ya participó, ¿verdad? Sí, vaya. O seleccione la opción. Ok, seleccione la opción ahí de que dice raise hand. Ok. O levantar la mano. No sé si le aparecerá en español. Reacciones me aparecen acá. Sí, ajá, en reacciones le aparece un botón en la parte inferior que dice levantar la mano. Si no, pues, no se preocupe. Mr. Morán, dígame otro nombre. Tenemos por aquí a Miss Rivas, a Mr. De León. Mr. Roberto Queta. De León. Ah, Mr. Roberto. I am Roberto de León. I live in San Salvador. I am lawyer. Okay. That's all. ¿Eso es todo? ¿Sí? Sí, sí. Va, chévere. Mr. De León, dígame otro nombre por aquí. Tenemos a Miss Rivas, Miss Argueta, Mr. Vaquerano. Miss Rivas. Miss Rivas. Yes. Hello, class. My name is Rita Rivas. I have 48 years old. My hobby is listening music. I am accounting. My work at CONAP. I live in San Salvador. Okay, very good. Thank you, miss. Let's see. Miss Argueta, your turn. Hello, good evening. Good evening. My name is Marta Argueta. I have two girls. I work in Ministerio de Hacienda. I like to listen to music or English the day. That's all. Yeah. Okay, very good. So, thank you. So, and the last one, Mr. Nelson. Welcome. Hi, good evening, teacher. Good evening, class. Teacher, I don't turn off the camera because I'm working this moment. And my name is Nelson. I have 34 years old. I work in the Ministry of Defense. I like play soccer. That's all. Okay, very good, sir. So maybe later you can join us with your camera. Bien, ya nos hemos presentado, ya pues he conocido un poquito de ustedes, pero pues que durante este transcurso de este camino que están tomando ustedes con inglés corporativo, nos podamos ir conociendo un poco más.
algunos de ustedes pues ya conocen la dinámica que se maneja aquí en inglés corporativo. Otros pues son nuevos y en honor a ellos voy a explicar un poco en qué consiste el trabajo de inglés corporativo. ¿Ok? Sí. Bien, en inglés corporativo, pues ustedes saben que existen diferentes niveles, desde pre-básico, ¿sí? Básico, intermedio, avanzado. ¿Sí? Entonces son varios niveles, creo que son 3 niveles por cada una de las etapas que ustedes van tomando en este proceso. Todos ustedes recibieron un correo electrónico con sus credenciales. Algunos pues ya las tenían con anterioridad, ya conocen su correo electrónico, su contraseña para acceder a la plataforma. Otros probablemente no. Se los voy a mostrar en este momento, denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Bien, aquí tenemos nosotros la plataforma de inglés corporativo. Yo me voy a loguear con mi usuario. En este caso es... vamos a ver. Aquí lo tenemos. Aquí está. Bueno, el módulo, yo tengo varios módulos aquí. El módulo que ustedes están tomando ahorita es inglés preintermedio módulo 1. ¿Sí? Como les decía, son 3 módulos diferentes para preintermedio. La plataforma es bastante interactiva, bastante dinámica y muy intuitiva. Está dividida en 6 secciones. ¿Sí? Sección 1 a la sección 5. Eso... son, digámoslo así, los temas principales que nosotros vamos a estar desarrollando durante este curso. El curso, si ustedes ya buscaron en su plataforma, ya travesearon un poco lo que tenemos por ahí, contiene un tema por cada una de las secciones, pero en la sección número 3 nosotros tenemos un midterm. Este midterm es un examen, digámoslo así, de medio curso, en el cual nosotros debemos de desarrollar y nos permitirá pues, conocer un poco de lo que hemos alcanzado hasta ese momento, en este caso hasta la sección número 3, con el tema número 3. Vamos a tener un último examen, que es el examen final, que tiene 4 secciones. Este examen final, generalmente, pues dedicamos la última clase para trabajarlo, desarrollarlo, y corresponde a todos los temas que nosotros hemos visto desde la sección 1 hasta la sección número 5. Bien, hasta aquí tenemos nosotros el menú. Les decía, está dividido por secciones. Si nosotros le damos clic al primer tema, en este caso es Please Call Me Beth. ¿Okay? Ese es el tema que nosotros vamos a estar desarrollando. Digámosle, es la unidad de esta sección. En ello, nosotros vamos a tener pues, diferentes botones que nos muestran el progreso que nosotros debemos de seguir en cada uno de ellos. Es muy recomendable que nosotros no nos saltemos ninguna sección, ya que cada sección va enlazada con las actividades que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, tenemos el 1.0, que en este caso es el objetivo, el 1.1, que es un video, el 1.2, que es otro objetivo que nosotros vamos a alcanzar, y el 1.3 que es un video. En el 1.4 nosotros nos vamos a encontrar con una actividad, ¿sí? En esta actividad nosotros vamos a trabajar lo que aprendimos en el video del 1.1
y el 1.3. Generalmente nosotros vamos a tener este tipo de esquema durante todo el curso, ¿sí? Para en el caso de ustedes, pues que están en preintermedio, todavía tienen las indicaciones en español, ¿sí? Es por ello que en esta ocasión nosotros vamos a estar saltando de inglés a español, español a inglés, cuando sea necesario, para dar indicaciones, para aclarar tal vez algún punto de los temas que nosotros hayamos discutido, ¿sí? Y pues, si ustedes lo solicitan y me dicen, mire, yo no le estoy entendiendo nada, pues yo con todo gusto le explico, ya sea de otra forma o cambiamos a español, pues la idea aquí es que todo quede lo más claro posible. Si tiene dudas, por favor, prepárelas. Usted va a tener, pues, clases del lunes a jueves, siempre en horario de 8 de la noche. Yo les sugiero que si en el transcurso de la semana, digamos, en el ejercicio 1.4, usted no lo logró resolver porque tal vez probablemente no haya visto el video 1.3 por cuestiones de tiempo, perdón, 1.2, y el 1.3 por cuestiones de tiempo, nosotros podemos hacer un pequeño review. El review, nosotros generalmente vamos a tomar únicamente 10 minutos. ¿Sí? Con esto no le estoy diciendo, mire, no vea los videos y pregunte. No, la idea es que usted vea los videos, y si hay algo que no comprendió, que no se entendió en el video, lo aclaremos en las videoconferencias. Van a ser 16 videoconferencias. Vale. Ahora vamos a un punto importante. Tenemos nosotros 16 videoconferencias y tenemos la plataforma. Algo que sí me gusta aclarar aquí es que nosotros tenemos, para poder avanzar al siguiente módulo, que obtener un promedio del 80%. Esto nosotros lo vamos a ver en la opción progreso. Les voy a mostrar aquí, donde les va a mostrar a ustedes las actividades de la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 y la semana 5. Todas estas actividades que nosotros desarrollamos, un segundo, ahí está. Todas las actividades que nosotros desarrollamos desde la semana 1 hasta la semana 5 hacen un solo promedio, ¿sí? Este promedio nosotros lo vamos a verificar en una barra que se va a mostrar en este apartado. Voy a utilizar el annotate un segundo para mostrarles de una mejor manera. Un segundito. Aquí está. Vale. Aquí nos va a mostrar a nosotros una barra. En esta barra nos va a promediar todas las actividades de la semana. Ojo con esto, solo únicamente las actividades de la semana que nosotros vamos a ir desarrollando. Esa va a ser nuestra primera nota. Nuestra segunda nota es el midterm, ¿ok? El midterm es un examen que vamos a realizar a mitad de curso, ¿sí? Esa sería nuestra segunda nota. Para la tercera nota, nosotros vamos a desarrollar un examen final. Con la nota de las semanas, la nota del examen de mitad de curso y la nota final, nosotros deberíamos obtener un 100%. Eso es lo ideal, ¿sí? Obtener un 100%. Claro, probablemente, tal vez si no hemos logrado resolver un ejercicio, nosotros lleguemos a un 90%, 95%. Si ustedes observan, aquí en la pantalla les dice que para poder continuar con el próximo módulo, usted necesita el 80% de calificación de todo lo que yo le he explicado aquí.
tanto de las actividades de la semana como el examen de medio curso y el examen final. 80% como mínimo. ¿Sí? Lo que usted trabaje en la plataforma, lo vamos a establecer de esta forma. Es el producto de todos los videos, de todas las lecciones que usted va a ir desarrollando durante estas 4 semanas, o sea, estas 16 clases que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y aquí viene el punto importante. Únicamente para poder obtener el 80%, únicamente vale con desarrollar los ejercicios, en este caso, los de la plataforma, que son los evaluados, los que tienen una ponderación, ¿sí? A este punto tenemos nosotros estas actividades, que son las evaluadas. Existen otro tipo de actividades, que son las que nosotros vamos a realizar durante las videoconferencias, pero ojo con esto, estas no tienen ninguna ponderación dentro de su esquema de evaluación, ¿sí? Así que nuestro objetivo principal va a ser resolver los ejercicios que están en la plataforma. Los ejercicios que nosotros desarrollemos en las videoconferencias, su propósito son prácticos, ¿sí? Para desarrollar habilidades de escritura, para desarrollar habilidades de listening, de speaking y de writing. Reading, ¿sí? Writing and reading. Esas actividades, si bien no son mandatorias, no tienen una nota que nosotros pues debamos calificar, yo como docente deba calificar, sí son recomendables para mejorar nuestro nivel de inglés. Nuestro propósito aquí en inglés corporativo no es venir y pues, bien, ya me saqué 8, aquí terminó y pues, ¿dónde está mi certificado? ¿Sí? Yo creo que la mayoría no tiene ese propósito. Su propósito es aprender este idioma, ¿sí? Si bien es cierto, el hecho de trabajar la plataforma nos va a proveer a nosotros de vocabulario, de algunas reglas gramaticales, digamos, llena con la parte del listening y el speaking, que es el que vamos a poner nosotros en práctica en las videoconferencias. Nosotros podemos practicar ahí reading, podemos practicar writing, porque hay muchos ejercicios de writing and reading, pero nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Y si bien es cierto, es muy importante el writing y el reading, pero nosotros necesitamos otras dos habilidades, porque nosotros podemos leer, ¿sí? Y podemos escribir perfectamente, pero muchas veces, si nosotros solo tenemos esas dos habilidades para comunicarnos con otra persona que habla inglés, se nos hace difícil, porque no conocemos la pronunciación de una palabra, porque tal vez no tenemos el vocabulario suficiente para poder comunicarnos con otras personas. Es ahí donde viene esta otra parte importante, que si bien no tiene una ponderación, sí nos va a ayudar a nosotros de forma personal a crecer en el idioma. ¿Sí me di a entender con el esquema de lo que es la plataforma y el esquema de lo que son las videoconferencias en inglés corporativo? Yes, teacher. Excelente. Bye. Ahora, ¿tienen preguntas? Sí, la plataforma, ¿cómo la trabajamos? ¿Nos mandan algo? ¿Subimos en algo? No sé. No le comprendí. No le comprendí su pregunta. ¿Se refiere? Yo creo que la compañera lo que quiere preguntar es cómo puede hacer para entrar a la plataforma. Ok. Vale. ¿Cómo entramos a la plataforma? Muchas gracias. Bien. Cuando usted se inscribió a Inglés Corporativo, incluso para acceder a esta videoconferencia, usted tuvo que visitar un correo electrónico que le enviaron el personal del staff, ¿verdad? ¿Sí tiene ese correo electrónico? Sí,
Sí, sí la tengo. Va, excelente. En ese correo electrónico usted tiene su, bueno, registrado ya un enlace que dice online, oh, se lo voy a sombrear por aquí, mire. Dice onlineinglescorporativo.net. Cuando usted le da clic, bueno, de hecho quiero ver, denme un segundo, voy a dejar de compartir por aquí. Quiero mostrarles cómo está mi correo electrónico para que pues me comprendan un poco mejor. Un segundito. Vamos a ver por aquí. Teacher. Sí, dígame. Fíjese que yo tuve un problema porque no me deja iniciar sesión. Y le escribí a la persona encargada donde me mandaron el link de esa videoconferencia en WhatsApp. ¿Sí? Pero no me deja, es como que la plataforma no me manda a mi correo electrónico el mensaje que me tiene que mandar para activar mi cuenta. Entonces no sé cómo hacer porque ya lo intenté varias veces, incluso me dijeron que cambiara la contraseña, pero no me manda a mi correo la contraseña, entonces no puedo entrar a la plataforma. Vaya, ya vamos a ver eso. Ya vamos a intentar loguearnos, enrolarnos en la plataforma. Un segundo. Quiero mostrarles a ustedes antes cómo se visualiza. Vaya, algunas cosas por aquí que vamos a... Vamos a ocultar, denme un segundo. Ah, no, sí. Share screen. Vaya. Ustedes, pues, en el curso, perdón, en el correo, les aparece esta lista de enlaces, ¿sí? No sé si lo visualizan en sus pantallas ahorita. Yes, teacher. Vaya. Yes. Algunos de ellos pues no les van a aparecer, por ejemplo, la portada de videos, porque esos son de tutor, así que esos no les van a aparecer. Pero el que sí me gustaría que prestaran mucha atención es a este enlace, el de inglés corporativo. Nosotros cuando le damos clic aquí, nos envía directamente a la pantalla principal de inglés corporativo. Una vez ahí, nosotros vamos, voy a dejar de compartir, un segundo. Ok, aquí, ahí está. Nosotros vamos a visualizar lo siguiente. Me voy a salir. Es corporativo. Bah, vamos a visualizar esta pantalla. En el botón ingresar, aquí ustedes van a proporcionar el correo electrónico que ustedes registraron con inglés corporativo. Ellos también les debieron proporcionar una contraseña temporal, ¿sí? Con esas dos cosas que les proporcionó inglés corporativo, nosotros ingresamos. El primer mensaje que nos va a pedir es que cambiemos nuestra contraseña a una contraseña personal, ¿sí? Algunos de esto aplica únicamente para las personas que son nuevas dentro de este curso, ¿sí? Los que ya vienen de cursos anteriores ya tienen sus correos y ya tienen sus contraseñas, ¿sí? ¿Me confirman si estoy en lo correcto? Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Bye. Yes, teacher. Esto no aplica para ustedes, ¿verdad? Solamente para los nuevos. Cuando nosotros cambiamos la contraseña, pues en nuestro correo nos aparece un mensaje de confirmación. Con ese correo electrónico y la contraseña, pues nosotros iniciamos sesión y nos muestra el apartado del módulo, que era preintermedio 1, módulo 1, ¿sí? Al darle clic a ese módulo, nos va a aparecer ya lo que es el menú de todo lo que nosotros debemos desarrollar durante el curso. Ahora bien, no sé, le voy a dejar de compartir y me ayuda. ¿Quién dijo que no podía entrar?
Yo. Vaya, si gusta, comparta pantalla y yo le ayudo a enrolarse. Teacher. ¿Sí? Perdón. Bueno, en el caso de Gabriela, creo que es bien extraño porque si ella dice que no le cae al correo, valga la redundancia, el correo, posiblemente sea porque su correo está incorrecto. Pero es que hay una cosa, es que sí me cayó el correo de la persona que me mandó el link, o sea, el mismo correo el que pongo, que es este, que incluso sale aquí que ha invitado a inscribirme en vez de preintermedio, ¿verdad? Entonces bye. Le doy aquí. Le doy ahí. Permítanme, veamos aquí. Este es el correo que, si volvemos aquí. Ajá, gracias. Vaya, si vemos aquí le aparece a usted este, el correo pues, en el que ya la inscribieron a la plataforma. Uh-huh. Ingrese donde dice terminar registro y luego copia y pega el correo que está ahí en el mismo apartado. ¿De la izquierda? Sí, iniciar sesión. ¿Hola? Esa. Tiene que ser hasta 5, Gabriela. Hasta 5. Sí, hasta 5 es lo que contesté. Aún así me sale que no. Y cuando le doy aquí en olvidar contraseña, que es lo que me dijeron que hiciera, no me manda el correo para cambiar de contraseña. Una consulta, Gabriela, el mismo correo que usted proporcionó cuando llenó el formulario es el que está poniendo ahí. Sí, es el mismo. Porque ellos ponen el correo que uno proporciona en el formulario. Yo tenía dos y en una oportunidad yo proporcioné dos correos, ¿verdad? Sí, en este caso solamente. Y me lo habían generado en uno y yo estaba intentando ingresar con otro, entonces no podía. Ajá. Sí, pero bueno. Es que bien dado porque cabal ese del inglés corporativo y cabal es el mismo, y solo uno tengo. ¿Qué contraseña le pongo? Hola, hola. ¿Qué contraseña le pongo? Vaya, en este caso vamos a intentar recuperar la cuenta. El correo que tiene es anagabrielasalamancareyes@gmail.com. Va, perfecto. Dele, olvidé mi contraseña. Escriba ahí su correo electrónico. Muy bien. Dele recuperar mi contraseña. Muy bien. Ahora, váyase a su correo electrónico. Vaya recibidos. No me cae nada. Vaya, no le aparece ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Váyase al spam de su correo electrónico. Probablemente esté ahí. ¿Dónde es eso? Junk. ¿Aquí? Ahí dice junk. Sí. ¿Qué tienes que te imprima eso, hija? O no hay uno que le diga spam, no. ¿Ver más? Ver más creo. Ajá. Que tiene que ser. Spam, ahí está. No, no le aparece ahí, ¿verdad? Veamos. Y aquí en este apartado solamente le aparecen 5, ¿verdad? Uh-huh. Intenté nuevamente en el anterior. ¿Aquí? En recibidos. Ah, ok. Bueno. Vaya, es donde dice social o promociones.
¿Promociones? No. Extraño, mire, es... sí, sí. Está un poco extraño. Yo no sé si vi mal, teacher, pero en el mensaje donde le había llegado a ella que se inscribiera, al ¿sí? final, no sé si hay una además, porque dice acá, al final, este correo electrónico se envió automáticamente. Aquí está el error. Sí, tiene razón. Hola, en inglés dice, ahí está, mira. A Ana. Uh-huh. Sí, tiene toda la razón. Pero sí. Bien raro porque este dice sin una... Vaya, hagamos algo. Sí, ya descubrimos cuál es el problema aquí, mira. Uh-huh. Es que le aparece 2A en el nombre. Es por eso que no le está permitiendo recuperar su contraseña. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contactar a los de soporte técnico y les vamos a explicar que cuando ellos la inscribieron al módulo, escribieron 2A en el correo electrónico, ¿sí? Que si se lo pueden corregir para que usted pueda enrolarse a la plataforma. Sí, porque mientras ellos no corrijan ese apartado, pues usted no puede inscribirse a ese módulo. ¿Sí? Ok, está bien. Sí, muchas gracias. Bueno, y tómele capturas para que ellos tengan la evidencia de eso. Ok, está bien. Muy bien. Escribo. ¿Hola? ¿A dónde tengo que escribir o...? Vaya, en el chat de WhatsApp ahí aparecen varias personas del staff. Uh-huh. Escríbale a uno de ellos. Creo que una de ellas es Katherine. Era la persona que estaba con ustedes al inicio. No sé si ella les comentó algo, habló con ustedes, ¿no? No. Vale, entonces, pero busquen a alguien que se llama Katherine en el chat. Generalmente ellos tienen la imagen con el fondo de inglés corporativo, ¿sí? Ok. Ah, pues. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bien, si en caso no le van a contestar, me notifica el día de mañana y vamos a gestionar, pues, por otro medio que le solucionen eso, ¿de acuerdo? Okay. Los demás, ¿alguien que tenga problemas con la plataforma? ¿Y en contraseña que le escribo? ¿Cualquier contraseña? Una no, que la yo... contraseña que le proporcionaron a usted en el correo electrónico. Ah, ok, gracias. Sí. Yo creo que generalmente ellos le ponen inglés corporativo 1 o inglés corporativo 2. No estoy muy seguro, pero creo que casi siempre es así. Bien. Por ahora hemos terminado lo que es esta primera sesión. Les invito, como les digo, a que asistan a las videoconferencias de Zoom. En Zoom, más allá de estar viendo todos los temas que ustedes ya tienen en la plataforma, nuestro objetivo principal va a ser discutir en base a lo que usted ha trabajado. Por eso, vamos a tener nosotros un calendario. Yo se los voy a compartir para que llevemos una cronología, tanto de los temas que van a estar trabajando ustedes en la plataforma, como lo que vamos a venir a discutir durante la clase. Un detalle importante que olvidé mencionar es que usted puede avanzar en la plataforma cuanto usted quiera, ¿sí? Con eso me refiero que si usted quiere dedicarle bastante tiempo a desarrollar los contenidos y los ejercicios de la plataforma, lo puede hacer y no tiene ninguna restricción al respecto. Lo que sí es importante que usted preste atención a los temas para que los vengamos a reforzar las videoconferencias y a los conversatorios que vamos a tener sobre ello. Tengamos siempre en cuenta de que nuestras participaciones van a ser en inglés, ¿sí? No vamos a estar comentando en español, solamente para hacer aclaraciones. Así que prepárese si usted gusta desde antes un discursito, algo que usted quiera comentar sobre X tema, pero en inglés, ¿sí? Que es nuestro propósito, practicarlo, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta desde el momento? No, ninguna. Bueno, excelente. Entonces,
Entonces, los veo el día de mañana, siempre en el mismo horario, 8 de la noche. Disculpen que hoy entré un poquito tarde, pero el Zoom se me actualizó y pues tuve unos inconvenientes a la hora de ingresar. Pero el día de mañana sí vamos a estar puntuales, 8 de la noche. Y eso sería todo. Pasen pues, una feliz noche y bendiciones a todos. Cuídense. Nos vemos mañana. Bye. Good night, teacher. Have a nice night. Bye, okay, bye. Bless you. See you tomorrow.